Continuamos con nuestro tutorial y bueno, les he dejado de tarea para la parte delantera tejer únicamente 24 centímetros o lo que ustedes necesiten para llegar a esta parte. Yo quiero decirles que yo hice 28 centímetros en la parte de atrás. Esto es algo que ustedes pueden hacer de manera totalmente a su gusto, libremente. Pueden dejar del mismo tamaño delantero y espalda. Pueden hacer que el posterior sea más largo, tan largo como ustedes lo quieran. Entonces yo voy a continuar así. Hice 28 centímetros para el posterior y continúo. Muy bien, vamos a iniciar esta parte tejiendo 12 puntos de derecho en vez de los 4 que teníamos aquí. Entonces, es decir, vamos a tejer los 4 iniciales y nos continuamos de derecho con los 12 puntos siguientes. Muy importante, aquí pues la idea es que no se nos haya, que no nos hayamos equivocado en la secuencia de nuestra puntada, pero lo ideal aquí sería que nosotros aprendiéramos a leer nuestro tejido. Nosotros podemos apreciar aquí, me voy a acercar un poquito, que en esta parte, en mi vuelta anterior, yo hice un derecho, una lazada y tres juntos. Se nota porque pues aquí se ve el nudito y aquí se ve un punto de derecho. Puede ser que me haya quedado al revés. En mi caso, yo me equivoqué en una vuelta y ya no supe, al final de cuentas, cómo, digo, no lo tomé en cuenta, más bien dicho. Entonces, ¿qué hago ahora para no perder de poder continuar de manera adecuada? Pues fijarme, ¿no? Es muy notorio cuando nos quedan dos nuditos juntos. Se los voy a buscar. Miren, aquí hice dos veces la puntada. Entonces, me queda nudito, nudito, ¿sí? Y aquí quedó derecho, derecho. Cuando que en realidad me debe de quedar nudito, derecho, y lo mismo, derecho, nudito. Entonces, cuando yo llegue a esta parte, si no me acuerdo cómo le hice, pues para que no se me descuadre, yo nada más observo si me quedó un derecho o un nudito. En este caso, aquí tengo un derecho, pues entonces quiere decir que después del derecho, yo continúo con mi puntada, iniciando con dos puntos juntos, lazada, derecho, lazada. Y ahora sí, continúo. Tres juntos, lazada, derecho, lazada. Voy a continuar con toda esta vuelta dejando los últimos 12 puntos para tejerlos de derecho. La última repetición de mi puntada pues termina con una lazada y un derecho, ¿sí? Básicamente lo que hemos estado haciendo en el apunte. Y entonces aquí me quedan mis 12 puntos que tengo que tejer de derecho. Así me voy hasta el final de la vuelta, tejiendo de derecho. Como siempre, les recomiendo dejar el último punto de revés para que se forme esa costillita que queda tan bonita. A la hora de hacer la vuelta, pues nuevamente vamos a pasar un punto sin tejer. Tejemos 12 puntos, 8, 9, 10, 11, 12 puntos de derecho. Tejemos de revés la parte que toca a la puntada y por supuesto los últimos 12 puntos también van a ser de derecho. Es decir, lo único que hicimos fue cambiar. En vez de hacer 4 derechos, estamos haciendo 12 a la orilla. Esto lo vamos a repetir durante 8 vueltas para que de este lado se nos formen 8 churritos, por así decirlo. Lo voy a hacer y regreso para mostrárselos. Les voy a mostrar en esta que ya tengo terminada cómo se deben ver 1, 2, 3, 4 churritos. Después de esto, vamos a rematar 8 puntos y vamos a continuar con 4 derechos en la orilla, igualito como hicimos acá. Es decir, nada más momentáneamente aumentamos estos 12, pero eventualmente tenemos que continuar aquí. ¿Cuántas veces? Miren, esto es muy interesante porque delantero y espalda se hacen de la misma manera. Así que lo vamos a dejar del mismo tamaño y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 churritos, ¿sí? 16 musguitos de aquí, ¿sí? Contados desde aquí abajo. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros completamos estos 4, rematamos 8, nos quedan 4 aquí y continuamos hasta tener de aquí a aquí 16 churritos y esa es la tarea para el día de hoy. Recuerden que lo único diferente entre delantero y espalda es el largo que tejemos de aquí a aquí.
en el delantero 24, en la parte posterior 28. Y al gusto de cada quien, continuamos con esta instrucción. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.